Sí, efectivamente, hemos llevado adelante la reunión de labor parlamentaria y con integración de todos los bloques políticos del Consejo Deliberante, y en base a eso hemos acordado la realización de la sesión de apertura del periodo 2019 de sesiones ordinarias, donde vamos a recibir además el mensaje del Intendente Municipal destinado a justamente poner los objetivos del año 2019 y por supuesto los logros que se hayan llevado a cabo en el año 2018. Esta sesión se va a realizar en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, en el barrio General Arias, el día lunes primero de abril a las 18:30 horas, así que desde ya vamos a trabajar para lo que es todo este periodo de sesiones ordinarias. Ya han quedado también constituidas las comisiones de trabajo con sus autoridades, así que cada uno de los presidentes, las distintas comisiones, ya se está haciendo con los expedientes correspondientes y empieza el trabajo con los asesores también del Consejo a fin de poder emitir las ordenanzas que son tan importantes para la ciudad.